derecha atrás. Derecha atrás. Derecha adelante. Así, así. Seguimos igual, valiente, ¿eh? Hay que sufrir. ¡Vale! Algo que nos parecía sublime, que lo esperábamos de verdad, porque se reitera año tras año. Soledad Franciscana, la marcha que al pie de la calle Marqués de Gerona hemos podido escuchar, y ya definitivamente la madrugada acompañando al paso de palio Salmón de la Virgen de los Dolores. Ya estamos perfectamente informados, hemos dado un repaso de la mano de nuestros compañeros de los servicios informativos de lo que ha ocurrido hoy en Granada para que tengamos plena situación de estas jornadas tan especiales, tan señaladas en nuestra ciudad y de aquellos otros aspectos municipales que también nos interesan a todos. Estamos en el interior de la catedral y desde este punto buscamos otro enclave, ahí está el paso de palio de la Virgen de la Amargura Coronada que hoy hace su primera salida después de la coronación canónica del pasado 30 de mayo. Ahí tienen ese bellísimo rostro de la Escuela Granadina de la Dolorosa de las Comendadoras de Santiago, un trocito del corazón de esa comunidad religiosa que tanto custodia y quiere a esta hermandad de penitencia. Levanta el paso Francisco Lopera con la marcha Mi Amargura, precisamente. ¡Vale! Venga, vamos a echarle categoría, ¿eh? Venga, no enfadarme más, ¿eh? No enfadarme, hacer las cosas con cariño por ella. Atento al costado izquierdo, quiero que hasta que no se vaya para allá, ¿eh? Y los fijadores. ¡Todos por igual, valiente! ¡Este! Pues así se levanta la Virgen de la Amargura, la embajadora hoy del barrio de Realejo al centro de la ciudad. ¿Y por qué viene enfadado Paco Lopera? ¿Lopera? ¿José? Perdona, José. Que le hemos escuchado decir no enfadarme. ¿Porque a qué se debe? Bueno, no sé. Bueno, pues ahí tenemos el paso de palio de trasera, de manto. Dime, Javi. Seguramente querrá perfilar ya todos los detalles en ese paso de palio que ha realizado su paso ya por la calle Ángel Garibay y está ahora mismo en Puerta Real. La izquierda adelante un poco, bueno, bueno, un poco más de paso. Está la banda filarmónica de Pilas, la que acompaña al paso de palio de la Virgen de la Amargura Coronada. Teníamos el pasado 30 de mayo dentro de la catedral, entraba para ser coronada con una corona de flores realizada por la familia Bedia para esa ocasión y salió ya el día 30 por la tarde de regreso hasta su sede canónica para recorrer varios de los templos del barrio del Realejo, ya coronada canónicamente por el arzobispo Monseñor Martínez Fernández, una coronación pontificia como las que se vienen desarrollando últimamente en nuestra ciudad. Esa es una estampa muy típica para cerrar los cortejos, el carrillo que tiene pues parte de las cosas, pues ahí se ve que se ha caído, ahí lo ven, alguno de los candelabros de guardabrisa. Sí, ha sido en la levantada de la calle Ángel Ganivet, uno de los brazos de guardabrisa, de esos brazos de cola de la Virgen de la Amargura,
se ha precipitado encima del palio. Afortunadamente los cañeros estaban dispuestos a apagarlo, se ha retirado y ya está. Para eso están los carrillos de mano, como bien dice. Efectivamente, esos carrillos que son los que cierra, donde puede llevar cualquier cosa que en un momento determinado ha sido un imprevisto, alguna vara, porque alguno de los acompañamientos pues se ha tenido que retirar, en fin, los imprevistos propio y razonable en estas situaciones donde tanta gente está en funcionamiento para que sea todo perfecto. Que poner una hermandad en la calle no es nada fácil. Evidentemente, cada uno además tiene un cometido, tiene una función y tiene que estar todo al detalle. Decía un amigo hace tiempo, hay que ver lo bien arbitrás que está la hermandad. La hermandad es que cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y cuándo tiene que hacerlo, y normalmente así se procura. Y de la bulla del barrio a este sonido, al silencio. Lo tenéis ahí, nosotros estamos viendo ahora mismo esa banderola grande de la Hermandad de los Dolores saliendo por la puerta del Perdón, ese sonido de la capilla musical en determinados momentos y ahora ya ese silencio que se hace en la puerta del Perdón para acompañar a la banderola, esa grande, esa cruz de guía que precede, que casi se queda tapada, las manos unidas arropando los tres clavos de la crucifixión de Cristo en las manos de la Dolorosa de López Azaustre. Esta hermandad salía también en la primavera pasada conmemorando el 75º aniversario de la fundación de la misma. Lo hacía con la Virgen de los Dolores en un paso muy original, sin palio, con una decoración muy distinta a lo que habitualmente vemos en ese paso de palio que ven allí al fondo, de color salmón. Se celebraba el 75 aniversario y además lo hacían de una forma muy significativa, celebrando un triduo especial, extraordinario, en el interior de la iglesia de Santa María Magdalena, lugar desde el que durante años salió la Virgen de los Dolores, acompañando también al paso del Señor del Rescate en su estación de penitencia del Lunes Santo. Luego las dos hermandades se disgregaron y fueron corporaciones distintas, pero con ese motivo se quiso vincular de esa forma. Silencio dentro de la catedral, ese plano al fondo con la Virgen de los Dolores. Decíamos anteriormente que esas banderolas nos recordaban mucho a las banderolas que son habituales en la romería al Cerro del Cabezo, al Cerro Iliturgitano de Andújar, donde se venera a la Morenita, que tiene también con la Hermandad del Rescate una vinculación por compartir sede canónica. Había dos banderas grandes en esa vinculación y en esa unión que tienen ambas hermandades. La Hermandad del Rescate ya no la procesiona, pero la de los Dolores sí sigue custodiándola y sigue conservándola, incluso pues como ustedes ven la procesiona. Y no es fácil porque tiene una envergadura, ¿verdad, Javi?, muy considerable, y cuando se abre al viento por Plaza Nueva no es fácil para el porta insignias que la lleva. Sobre todo por la carrera del Darro. El Lunes Santo suele ser un día que siempre nos trae inclemencias meteorológicas, y cuando el aire arrecia por aquella zona con un poquito más abierta, pues sin duda el portador de esa bandera lo pasa bastante mal. Y ahora vemos cómo es el cortejo de la cofradía del Rescate, que se encuentra entrando ya en estos momentos en la Santa Iglesia Catedral. La cruz guía se encuentra justo en el dintel de la puerta, y al fondo ya atisbamos el paso del Cristo del Rescate. Esto también es otra costumbre muy habitual de Antonio Rodríguez con su gente, heredada de los martillos que mandó y que fueron su escuela en Antonio Sánchez Osuna, que era hacer la genuflexión, hacer esa inclinación del palio delante del Santísimo Sacramento en el altar. Tiene ese sentido de que es la madre la que venera y adora al Santísimo Sacramento que preside el Sagrario de la Catedral de Granada. Esa era una costumbre que tenía Antonio Sánchez Osuna, y que como buen heredero de su tradición y de su forma de trabajar, Antonio Rodríguez mantiene y realiza cada año. No lo hace prácticamente ya nadie, pero sí gustaba al maestro Antonio Sánchez hacer esa genuflexión significativa de veneración a su Divina Majestad, conservada en el Sagrario de la Catedral. Ahí lo tienen al fondo, la presencia también del consiliario de la hermandad, Antonio Castillo, hoy también el canónigo Antonio Muñoz Osorio y el prelado granadino Monseñor Martínez Fernández, junto con el vicepresidente de la Federación, Francisco López Cánovas. Se detiene nuevo el palio. Gusta jugar a escuchar ese sonido
que se hace dentro de la catedral, tan personal, como rebota el sonido también de un martillo, como hace un eco precioso y entrañable. Tenemos por aquí también a otros compañeros, está Iván Serafín de Haro por aquí, está Juanma Molina también con nosotros en este set, también vamos a irle dando y abriéndole esos micrófonos que tienen ese estadio abierto y lo estamos escuchando, Juanma. Muy buenas noches, Juanma. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo ha ido la noche? Me parece que hoy espléndida y bueno, ahí rezan las imágenes, ¿no? Bueno, la noche contra todo pronóstico pues está desarrollando con total normalidad. ¿Quién no iba a decir a nosotros ayer que íbamos a estar viviendo un lunes santo como lo estamos viviendo? Yo no apostaba, vamos, tres reales. Si a mí me hablan de la Semana Santa al sábado, pues tanto lunes como parece que ojalá que se equivoque, martes, pues los pronósticos no eran nada halagüeños. Qué levanta tan bonita, cómo se ha aplicado la cera, qué gracioso. Sí, algo bonito dentro de la catedral son las levantas. El eco de qué hacen allí y cómo se ven los pasos dentro es una maravilla. Saludamos también a Iván Serafín. Muy buenas noches, Iván. Buenas noches, Jorge. Tú vienes de caminar también por otras zonas del centro de la ciudad. Vengo ahora mismo del barrio de Realejo, justamente, de ver a, como no podía ser de otra manera, a María Santísima de la Amargura, coronada. Iba preciosa, la hemos estado viendo anteriormente, preciosa la Virgen. Por supuesto. Y la verdad que es un placer enorme ver hoy esas calles abarrotadas. Ayer en la jornada del Domingo de Ramos, es verdad que las calles no estaban tan abarrotadas como hoy. No sé si será por la lluvia o porque varias hermandades de penitencia se suspendieron, pero es verdad que hoy en la jornada del Lunes Santo Granada está todavía mucho más abarrotada que ayer. No sé si darte a ti el título de diputado de horario itinerario de este equipo, no, mejor que no, ¿verdad? No. Mejor que no, porque a raíz de, lo explicamos, Iván es hermano de la cofradía del cautivo, hubo varios inconvenientes a lo largo del recorrido y ese es el motivo por el que vosotros argumentáis pues que no se cumplió el horario, que sobradamente os pasasteis el horario con creces. Bueno, Jorge, como ya te he explicado antes fuera de micrófono, es verdad que son momentos de nervios cuando en una jornada sabes que no tienes la tranquilidad de tener ese sol y tuvimos que acortar el recorrido rápidamente. Entonces nosotros vimos en unos pocos minutos cómo formar otro itinerario y era el ir y volver por San Jerónimo para saludar a nuestras monjas. Y pasó de que en la calle Arandas había un cable que no estaba previsto, no se vio con esos nervios, aunque los capataces fueron a verlo, mientras que la Junta de Cabildo Oficial estábamos reunida. Y cuando el Cristo pasaba por allí, además con este año con ese olivo, incluso el palio de María Santísima de la Encarnación, que es uno de los palios más altos de Granada, tuvimos varias dificultades para pasar esos cables. Y entonces la hermandad estuvo parada más de 30 minutos en esa variación. No lo recuperasteis, sino que se incrementó el retraso en más de una hora finalmente, ¿no? Sí, la verdad que cuando yo he visto esta mañana repetición en TG7, cuando la hermandad del despojado estaba entrando en Ganivet, nosotros estábamos yendo por calle Cárcel Baja en dirección Gran Vía. Es una lástima porque cuando nosotros entramos en tribuna, pues verdad que nos encontramos una tribuna bastante desolada, pero yo me quedo con un buen sabor de boca que la hermandad. Probablemente la presencia del misterio, del futuro misterio, el Señor Jesús cautivo, estaba muy bien presentado, está pidiendo a voces lo que está pidiendo, todos lo vimos perfectamente, con el tiempo se alcanzará lo que tenga que ocurrir, lo que el Cabildo de Hermanos disponga, pero qué duda cabe que el paso ha ganado mucho. A mí me gustó muchísimo el andar de la cuadrilla. Son numerosos las felicitaciones que nos están llegando a la hermandad. La hermandad se ha hecho partícipe de que la hermandad está mejorando día a día. Ese hecho es el nuevo paso de nuestro Padre Jesús cautivo y la nueva impronta que se ha cambiado en la estética del paso. Ahí tenemos la hermandad del Santo Cristo San Agustín, la presidencia. La antepresidencia la lleva el teniente de alcalde Juan García Montero junto con las ediles Rocío Díaz y Raquel Fernández Cruz, puesto que no olvidamos que es la cofradía que tiene por título Sagrado Protector de la Ciudad y por tanto el ayuntamiento con una representación amplia está en ese lugar representando, como decimos, a todos los granadinos. José Ortega, el silencio se ha hecho para ver pasar al Sagrado Protector de la Ciudad, esa silencio impresionante imagen del crucificado. Silencio que se rompe con el llamado de nuevo.
Se detiene el paso del sagrado protector de la ciudad, mientras el extenso cortejo que le precedía se extiende por la calle Alhóndiga, y al fondo, casi si miramos a la plaza de Mariana Pineda, apenas se ve el paso de palio de la Virgen de Consolación. El cortejo infantil también que precede a los ciriales, con los hermanos vistiendo la túnica negra de cola con la cruz de San Andrés, perdón, la cruz de Jerusalén en el pecho. En este caso, la esclavina de los niños también la llevan, y vean, con el diputado clavero de atrás, pues también lo figura. Es la túnica nazarena penitencial de este cortejo, que sobrepone por encima de todo la presencia de ese crucificado de Jacobo Forentino, Jacobo el Indaco, Jacobo Torni, que tiene una particularidad, aparte de que es una imagen principalmente basada en el Renacimiento, con la cruz argentea sobre la que se sustenta el crucificado, una imagen que fue encargada hacia 1520 al italiano Jacobo Florentino. Es una imagen que, por tanto, en tan solo 4 años va a cumplir su 5º centenario de la realización. La hermandad quiere celebrar de forma singular este acontecimiento, porque no es nada habitual que una imagen se tenga constancia de la fecha de realización y podamos alcanzar en Granada a celebrar su 5º centenario... Una rica historia la que acompaña al crucificado, sobre todo de devoción, de una devoción profunda que en Granada se sigue manteniendo y que tiene por título la del sagrado protector de la ciudad, debido a una epidemia de peste que asolaba la ciudad en el año 1679... y fruto de ello, las oraciones que la ciudad encomendó a la imagen del crucificado, por la mucha devoción que ya tenía en nuestra ciudad, se fue mitigando aquella epidemia, y en virtud de eso se hizo el voto del ayuntamiento, del consejo de la ciudad, para rememorarlo cada año el 8 de agosto... y desde hace ya unos años se pasó al día 14 de septiembre... fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Ahí tienen esa silueta impresionante del crucificado de San Agustín. Silencio se hace en la calle Ángel Ganivés, pero de fondo, José, nos queda los sonidos de la banda que acompaña al palio de la Virgen de la Amargura coronada, precisamente con la marcha de su coronación. Efectivamente, se entremezclan los sonidos en esta jornada de Lunes Santo, una hermandad de barrio, como decíamos antes, como la Hermandad del Huerto, con esta hermandad silente, muy silente, de silencio, de esta hermandad del sagrado protector de la ciudad.
hay que dar el ramo de flores que el alcalde de Granada, don José Torres Hurtado, ha ofrecido al Cristo de San Agustín como sagrado protector de la ciudad, ese nombramiento que tiene por el ayuntamiento de la ciudad. No es de ahora, ¿eh? Es del año 1680, ahí en nada son más de 300 años los que viene venerando el Consejo de la Ciudad, el Ayuntamiento, en representación de todos los granadinos, en una ceremonia muy bonita de renovación del voto, con el acompañamiento de la corporación cada 14 de septiembre y también con la banda municipal que interpreta los himnos de forma oficial en la entrada del convento de la calle San Antón, del número 40 de la calle San Antón, en el número 38 tiene la hermandad su sede, su casa de hermandad, y ahí vemos con detalle todo ese trabajo espléndido del paso del Cristo de San Agustín, los ojos que miran siempre, que sirven para adentrarse dentro del corazón, para orar, para interiorizar todo lo que el nazareno lleva y que vemos en ese plano, los pies, como el tonelete abraza también la cintura del crucificado de San Agustín. Impresionante talla que sobrecoge en cualquier momento y especialmente en esta salida. Tiene también el pelícano que ostenta la reliquia de San Juan de Dios. Agarrando el costero izquierdo, Llévatela de izquierda. Pero no atrás. Así se marcha con esa silueta de increíble presencia del crucificado que con los brazos abiertos va abrazando a todos los granadinos. El cuerpo también de penitentes siguiendo al cortejo nazareno tras el paso primero titular de esta hermandad, en la que destaca y lo tienen en la canastilla la reproducción del apostolado de Duque Cornejo que preside la Basílica de San Juan de Dios en los distintos soportales, las distintas columnas, pues la hermandad que está vinculada por la parroquia a la basílica de nuestra patrona decidió incorporar ese apostolado magnífico de Duque Cornejo en unas reproducciones en orfebrería, como ustedes pueden ver en la parte de la canastilla que coronan por detrás con la presencia de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora Santa María, los cuatro hachones encendidos dejándonos detrás del granado, ese símbolo de una ciudad, Granada, que se prestó siempre a la devoción al Santo Cristo de San Agustín y que incluso fue visitada por la reina Isabel II a esta hermandad en el convento del Santo Ángel para venerar también personalmente la imagen del crucificado, una hermandad que además se crea inicialmente con 72 hermanos, caballeros todos de la ciudad de Granada y que después vio vincularse también con la presencia de la mujer a través de una asociación de mujeres devotas del Santo Crucifijo de San Agustín. Y ahí está también el cortejo, el segundo tramo con el Sin Pecado, con la Inmaculada Concepción, la Mediatriz también frente a nosotros. Juanma, veo que os calláis, es que os quedáis absortos ante una hermandad tan hermosa. Es que quien no se quede absorto ante esta hermandad del Cristo de San Agustín,
para mí es una de las mejores cofradías que tiene Granada. La elegancia del cortejo inspira a la serenidad y a mirar por dentro lo que lleva por dentro y lo que siente. Yo sé, Juanma, que tú eres muy de barrio. No, pero eso no quita, que también disfrute uno con hermandades como esta, la primera hermandad silente de nuestra Semana Santa. Y de Sagrado Protector al Señor de Granada. Ahí es nada el cambio que hemos hecho. Vamos, hoy estamos que la cuadramos, ¿eh? Sí, hablamos de devociones, pues no las menos la del Señor de Granada, nuestro Padre Jesús del Rescate. Ahí tienen al capataz José Luis Selfa junto a Pepe Juncal, bueno, actualmente querido así en el mundo del martillo, el mundo de la trabajadera, y el Señor del Rescate vistiendo esa túnica tan sencilla. Me parece también una forma muy elegante de ponerlo, aunque estamos acostumbrados a su túnica de cola, que le sienta, bueno, es que al Señor del Rescate le sienta bien, le eche lo que le eche. El Señor del Rescate necesita poco para estar bien. Y la verdad es que a los que estamos acostumbrados a verlo con cualquiera de sus magníficas túnicas, porque no podemos olvidar que tiene una de los mejores ajuares en cuanto a Cristo se refiere, de nuestra ciudad. Y el verlo con una túnica así por primera vez, pues la verdad es que choca, pero no, está muy elegante en la calle como suele estar todos los años. La hermandad la ha querido así por el año de la misericordia, y la verdad es que para mí ha sido un gran acierto. Vámonos para la Santa Iglesia Catedral. Vamos a rescatar a todo el mundo de todo mal. Y vamos a seguir disfrutando de él. Privilegiado, señores. Que no se olvide nunca. Fuerte para arriba con él. Rescate para todo Granada. Todos por igual valiente. Y ahí está. La imagen de Mora, pongamos ese escultor, quien dice que es de Diego, hay quien dice que es de José, en cualquier caso es la misma figura del Señor andando por las calles de Granada, y en este caso con los sonidos tan clásicos de la agrupación Santa María Magdalena de Aral. No podía ser una agrupación más clásica la que acompañara a este Cristo del Rescate, con esas liras y esas flautas dulces que en alguna marcha hemos podido escucharlas. Perdona tu pueblo. Thank you.
Esa es la agrupación musical de un clasicismo tremendo, es de esas clásicas habituales en la Semana Santa andaluza que tanto han expandido el estilo de la agrupación musical. Estamos ya de nuevo en el silencio de la calle Ángel Ganivés con la Sacra Conversación, Nuestra Madre y Señora de la Consolación. Tienen pena y dolores, ay, 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 pero el tuyo es el mayor, pero el tuyo o el mayor. Porque lleva a tu hijo en trance de expiración. Ay, ay, ay. Todas las mares tienen pena, pero el tuyo es el mayor. Nuestra Madre y Señora de Consolación, que en este año 2016 cumple el 25 aniversario de su incorporación a esta antigua hermandad. El 4 de junio será cuando la veamos salir de forma extraordinaria por las calles de la ciudad. Y silencio y recogimiento también entre los granadinos que vienen a ver a esta hermandad del Señor de San Agustín. Ahora que estamos viendo el rostro de la Madre de Dios de la Consolación, nos acordamos, ayer hablábamos de esas imágenes bellísimas de Antonio Joaquín Duque de Luque en Granada, hablábamos de la Virgen de la Encarnación. Ahora vemos ese otro rostro distinto, con la cabeza más girada, de la Virgen de la Consolación. La imagen de San Juan Evangelista también en el perfil es obra de Duque de Luque, mientras que la imagen de la Magdalena, que cierra esa Sacra Conversación, ese momento en el que establecen la comunicación entre las tres imágenes al pie de la cruz, es de Elías Rodríguez Picón, bellísima imagen de la Magdalena. Izquierda adelante, sigue la izquierda adelante. Alargarlo un poco más, como va, alargarlo un poco más, como iba. Ahí. Así, así. No chucha la mano. No sé qué es eso. También nazarenos penitentes detrás del palio de Consolación. Iván, ¿querías comentarnos al hilo de lo que hablábamos de la Virgen de la Consolación? Quería recordar que esta imagen va a procesionar en salida extraordinaria y será la primera vez que lleve una banda de música tras este palio. Va a ser un momento muy especial. Aunque se desconoce todavía qué banda de música será la que la acompañará, seguro que lo que sí es seguro es que disfrutaremos de marchas como Consolatrix Afflictorum, que es una de las marchas que tiene nuestra Semana Santa de Granada, muy desconocida por muchos cofrades, y que seguro escucharemos detrás de este palio de esta Virgen. La cita será el día 4 de junio, así lo aprobó su cabildo de hermanos de hace unos meses, y por tanto la tendremos en esa ocasión para verla, una imagen que cumple su 25 aniversario, que se están desarrollando varias actividades por parte de su cofradía, que aprobó, como decimos, el día 4 de junio, salida extraordinaria, una imagen que lleva con nosotros desde el año 2008 procesionando por las calles de Granada, ya con 25 años a su espalda, pero tan solo 8 años acompañando al Sagrado Protector de Granada. Ahí se nos marcha por la puerta buscando por Puerta Real ya la calle
Alhóndiga. José Ortega, se nos marcha el Lunes Santo tan bonito que hemos podido disfrutar hoy por ese enclave. Precioso el broche final de jornada del Lunes Santo con esta Virgen de Consolación, nuestra Madre Señora de Consolación, que busca ya la calle Alhóndiga para realizar la estación de penitencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral. Que a ti también te gusta la Hermandad de Silencio, de toda la vida de Dios en el Albaicín la ha habido, ¿verdad? Da igual que... No, te alejas mucho y se nos entrecorta ese micrófono. Será el gran bullicio de personas que ya están buscando la calle Reyes Católicos en dirección la Catedral, seguramente para seguir buscando regresos de las hermandades, de las cinco hermandades que han hecho estación de penitencia en esta jornada del Lunes Santo. Gracias a Dios el tiempo lo ha permitido y lo va a seguir permitiendo en esta tarde, noche, lunes, muy fría que se presenta en la ciudad, pero sin una gota de lluvia. Tú ya te vas de recogida, así es que disfruta la noche, buena noche y descansa. Igualmente, compañero. Seguimos nosotros en esta pasión que Granada vive de forma muy especial. Seguimos nosotros, por tanto, en la calle Marqués de Gerona, acompañando a la Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos. Manolo Tabasco, todavía alejado, pero dentro de ese cortejo azul y blanco de la Hermandad del Realejo de hoy. Al fondo, muy al fondo, se ve un gran olivo, se ve un gran misterio y se ve el Señor de la Oración en el Huerto de los Olivos. Como decimos, está todavía muy al fondo, en la calle ya Marqués de Gerona, pero le quedan todavía bastantes metros para llegar a esta Plaza de la Pasiega, en donde el cortejo blanco y azul está totalmente despegado, y justo en la puerta de la Santa Iglesia Catedral, la cruz de guía de esta hermandad realejeña. Pues así discurre esta jornada del Lunes Santo, cuando son las 10 y 25 de la noche. Como ven, la Hermandad de la Oración en el Huerto, que se encuentra en estos momentos entrando en la catedral, el Señor del Rescate, que ya ha realizado estación de penitencia en su interior. Ahí tenemos imagen. Va a retomar ya su salida, el cortejo, por la Puerta del Perdón. Y el resto de hermandades, pues, que ya se encuentra también Juanma de recogida, como es el caso de la Virgen de los Dolores y la Hermandad también Fedinera del Trabajo. Una Hermandad del Trabajo que aún le queda bastante recorrido de vuelta y que seguramente, pues, estará ya cerca de las inmediaciones del Puente Romano, buscando ya su barrio del Cedi. En este caso, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Rescate será todo lo contrario, la cercanía de su sede canónica para que el regreso, pues, sea corto. Y además, para el que le gusten las saetas, sin duda este es un regreso que no se lo debe de perder, porque esa Plaza de Jesús del Rescate es un vivero de cantos hacia el Señor de la Magdalena. Tanto este regreso como el del Miércoles Santo de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pues son, yo creo, que las dos grandes citas en cuanto a saetas de nuestra Semana Santa. Y ahí vemos esa espléndida fachada de la Puerta del Perdón. Y al fondo, que se nos queda pequeño, esa gran imagen de Jesús del Rescate que tallaran los Mora y que tanta devoción tiene en su barrio. Se puede descubrir en esos pesapiés que realizan al Cristo los viernes. Es increíble ver cómo la iglesia en todo momento está abarrotada de fieles, y es no parar de entrar y salir para besar el pie de este Cristo que hoy procesiona por las calles del centro de la ciudad, por las calles de su barrio. Muy concurrido siempre su besapiés del primer viernes de marzo, donde son muchísimos los granadinos que se acercan para venerar a Jesús del Rescate. Prueba de ello también es la larga fila que lleva detrás de promesas que acompañan en todo momento a nuestro Padre Jesús del Rescate por las calles de la ciudad. Es otra forma distinta de estar acompañando al Señor del Rescate, vistiendo la túnica, o en este caso, como ocurre en esta hermandad, con esa promesa que van acompañando tras el paso. Y de nuevo volvemos hasta la calle Marqués de Gerona, porque
el misterio de la oración en el huerto ya se encuentra caminando. Marchamos hasta la Puerta del Perdón, donde nuestro Padre Jesús del Rescate abandona ya la Santa Iglesia Catedral. Ya se encuentra de regreso, donde tomará calle San Jerónimo hacia Plaza de la Romanilla, Plaza de la Trinidad, Pontezuelas, para llegar hasta su placeta que lleva su nombre. El regreso de la Cruz Guía será en torno a las 11 y cuarto de la noche. Y con esta imagen de Jesús del Rescate nos vamos a ir un momentito a hacer un descanso y volvemos con más cofradía aquí en TG7.